soy aquí de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las siglas quizá son un poco amables para entenderlas, pero voy a tratar de explicárselo porque es bastante sencillo, ¿no? La verdad es que es una enfermedad que es muy poco conocida. Llama la atención cuando se hace una encuesta en la calle a los ciudadanos. Ya ven ustedes aquí en este mapa que en general en todas las comunidades autónomas vemos que muy poca gente conoce esta enfermedad, ¿no? Es una gran olvidada. No ocurrirá ahora, no ocurrirá esto ahora, quizá en los últimos años, que hay una preocupación muy importante por esta enfermedad y voy a tratar de decirles el motivo fundamental por lo que hay esta preocupación tan importante, porque es una enfermedad que es prevenible. Y esto es muy importante y es algo que no ocurre en otras enfermedades. Por eso, realmente vale la pena y espero que esta charla sea un buen foro para la divulgación y para conocer esta enfermedad. Les voy a hablar de una forma ordenada qué es la EPOC, cuál es la prevalencia de la enfermedad, la frecuencia para ustedes, cuál es la causa, cuáles son los síntomas que produce, es importante conocerlo, cómo se diagnostica, que es fácil de diagnosticar, cómo se trata y también, como todas las enfermedades crónicas, un poco cómo se convive con la enfermedad. Bueno, diríamos de una forma un poquito cercana a la población que esta es una enfermedad crónica y progresiva que afecta a los bronquios y a los pulmones. Produce una obstrucción de los bronquios y se asocia también a otras enfermedades fuera del pulmón. Esto es algo novedoso. Hasta hace pocos años creíamos que esta enfermedad se limitaba solo al pulmón. Esto no es así. Afecta también a otros órganos y luego trataré de explicarles por qué. Entonces, esto lo hace incluso una enfermedad que muy, muy importante, porque tratando la EPOC también trataremos otras enfermedades. Como pueden ver aquí ustedes, esta es una enfermedad que afecta, como ven aquí, el árbol bronquial tiene una parte que es como un árbol sin hojas, y luego tiene como unas hojas que es la zona de intercambio de gases. La parte bronquial es esto que ven ustedes aquí, y es esto dibujado más grande que ven aquí también. Es como un tubo, el bronquio. Bien, la parte distal es el parénquima pulmonar, y es lo que diríamos que también afecta el pulmón, pero no siempre igual. Muchos años se habló de esta enfermedad como bronquitis crónica. Hoy se tiende a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una obstrucción de los bronquios y que hay dificultad para circular el aire a través de estos tubos. Aquí pueden ver ustedes, este es un bronquio que está normal, y aquí pueden ver ustedes cómo este bronquio está muy estrecho. Si está muy estrecho, no deja entrar ni salir el aire, y este es el problema. Pero además del bronquio, también se afecta la otra parte distal, que es como las hojas. Afecta también al parénquima pulmonar, aunque parece que el nombre es más de obstrucción bronquial, también afecta a otra parte del pulmón. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Pues es bastante frecuente, afecta al 10% de la población entre 40 y 80 años. No es una enfermedad de jóvenes, es una enfermedad a partir de los 40 generalmente. Hay algún estudio que dice que afecta más a los hombres, esto depende del lugar donde nosotros vivamos, al 14% de hombres y al 4% de las mujeres, pero esto es aquí, a lo mejor en Galicia, pero por ejemplo en Estados Unidos afecta prácticamente igual al hombre que a la mujer, porque la mujer fuma como el hombre, ¿no? Si nosotros hacemos también un estudio y seleccionamos la población, diríamos que la padecen el 15% de los fumadores, el 12% de los no fumadores, de los exfumadores y solo un 4% de los no fumadores. Es decir, que ven ustedes que es una enfermedad totalmente ligada al tabaco. Es una enfermedad que tiene un impacto sanitario muy importante. Representa el 10% de las consultas del médico de atención primaria y en la consulta del neumólogo, del especialista de respiratorio, un 30% es un motivo de consulta esta enfermedad. Y en los hospitales representa el 6% aproximadamente de las altas hospitalarias. Y en momentos de picos, como gripe, etc., es una de las primeras causas por las que un paciente ingresa en el hospital. Es una enfermedad que también causa mortalidad, es decir, que al final, si la enfermedad progresa, el paciente se muere por esta enfermedad.
La OMS pronostica que en el año 2030 la EPOC sea la causa del 7,8% de todas las muertes y es la tercera causa de muerte relacionada con el tabaco. La primera causa es el cáncer, la segunda la enfermedad cardiovascular y la tercera el EPOC. Es decir, que es muy importante esta enfermedad. Y hay un problema bastante importante con ella y es que se diagnostica poco, no se diagnostica lo que no se conoce. Es una enfermedad que el paciente no acude al médico, no le da importancia a sus síntomas. Entonces, es como un iceberg. En este momento, aproximadamente el 60-70% de los pacientes son fumadores, tienen tos, atribuyen la tos al tabaco, no consultan y no están diagnosticados. Y veremos que es importante hacer un diagnóstico lo antes posible. Conscientes un poco de este problema, en la sanidad española hay que decir que tenemos un avance muy importante, porque en el año 2009 se elaboró la Estrategia Nacional de la EPOC. Esto es un avance importantísimo para esta enfermedad, ¿no? El Ministerio de Sanidad puso en marcha una serie de normas, de programas, de educación, de formación de médicos, de formación de enfermeras, de cursos para la población, etc. Y esto va a contribuir mucho a que conozcamos esta enfermedad. Después del Ministerio de Sanidad, esto se extendió también a las comunidades autónomas y aquí en este momento, y ya hace unos años, pues estamos también trabajando en la estrategia para el cuidado de este paciente de una forma integrada, desde primaria a especializada, implicando a todos los niveles asistenciales, ¿no? Los objetivos de esta Estrategia Nacional sobre la EPOC son la prevención primaria, que es lo más importante, el diagnóstico precoz. ¿Qué quiere decir diagnóstico precoz? Es implantar la espirometría en todos los centros de salud, prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas y mejorar la tolerancia al esfuerzo, es decir, calidad de vida, prevenir también las complicaciones y tratarlas, y de esta forma vamos a reducir la mortalidad por esta enfermedad. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Pues las causas, en el 95% de los casos, es el tabaco. Por eso hablamos de que es una enfermedad totalmente prevenible. También hay un pequeño grupo de pacientes que a veces con el tabaco y a veces sin el tabaco, por inhalación de tóxicos, y digo de tóxicos, humos fundamentalmente, quemar leña en zonas cerradas, mal ventiladas o trabajos en un sitio que hay una mala ventilación, pueden desarrollar la enfermedad. Y un pequeño grupo de pacientes tienen una enfermedad genética, que es un déficit de alfa-1 antitripsina, que es una proteína que no se sintetiza en el hígado, no va a la sangre, no hay una protección a nivel pulmonar, y a partir de los 40-50 años estos pacientes desarrollan enfisema y otras enfermedades sistémicas. Esto es una minoría, aunque en esta zona de Galicia y en Portugal sí tenemos pacientes afectados y es un subgrupo de pacientes diferente. Estos pacientes desarrollan la enfermedad, aunque no fumen, pero sí si fuman, la enfermedad la desarrollan mucho antes. Y esto es lo que un poco las causas, ¿no? Quería hacer aquí un poco de hincapié en algo que nos preguntan los pacientes. A veces, cuando vienen a la consulta y les decimos, mire, esta es una enfermedad relacionada con el tabaco, usted no puede seguir fumando, etc. Y nos preguntan a veces, pero si mi amigo fumó toda la vida y no tiene nada y está perfecto, si mi padre fumó y tiene 80 años y está perfecto y no padece de los bronquios. Bueno, a esto hay que contestar que no todos los fumadores desarrollan la enfermedad. Aproximadamente un 25% son los pacientes que desarrollan la enfermedad. Pero como esto no se sabe, no tenemos ningún test genético ni ninguna cosa para diferenciarlo, lo que tenemos que hacer es no fumar y no exponernos a estos tóxicos, pero que sepamos que no todo el mundo desarrolla la enfermedad. Es fácil de entender que el tabaco es la primera causa si yo les pongo a ustedes aquí estos pulmones de un pulmón normal a un pulmón que es de un fumador y de un paciente que tiene EPOC. Pues prácticamente el pulmón tiene el color que tiene el humo del tabaco, ¿no? Y esto es muy fácil pues, de demostrar, ¿no? ¿Qué otros factores? A veces también preguntan las personas, ¿qué otros factores puede haber en el desarrollo de la enfermedad? Bueno, la dieta. La dieta por sí sola no es un factor para desarrollar la enfermedad, pero sí que es verdad que si nosotros tomamos una dieta rica en frutas, en antioxidantes, etc., pues favorece que no se desarrolle la enfermedad. Es como un poco protector.
También hay muchas dudas sobre si la mujer es más susceptible al tabaco y desarrolla más enfermedad. Esto, hay controversias sobre este tema, porque algunos de los trabajos que se hicieron fueron en países en vías de desarrollo, donde la mujer sí tenía más sensibilidad, era más frecuente la enfermedad, pero también es verdad que en estas mujeres eran ellas generalmente las que cocinaban y tenían otros factores añadidos. Entonces, esto es un poco controvertido en este momento. Y también la prematuridad, algo que es una cosa pues muy novedosa. Hoy tenemos ya muchos prematuros y grandes prematuros a veces. No sabemos aún todo de esto, lo que ocurre, pero es verdad que el pulmón hay que cuidarlo desde que se nace. Es muy importante cuidar a nuestros bebés. El que nace prematuro tiene probablemente ya algún problema añadido y evidentemente debemos de cuidar a ese bebé para no exponerlo a tóxicos. Y estoy hablando de fumadores pasivos, no fumar, etcétera, porque parece que esto podría ser un factor de riesgo en el futuro para desarrollar esta enfermedad. En otras ocasiones también parece que alguna enfermedad vírica podría ser un factor predisponente para padecer EPOC en la edad adulta. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues los síntomas generalmente aparecen después de fumar varios años, ¿no? Tos, generalmente expectoración, y ya cuando aparece la falta de respiración suele haber una enfermedad ya considerable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el paciente, la tos, la expectoración se la atribuye al tabaco, no consulta, no va al médico y en esta fase probablemente no se diagnostica la enfermedad. Se va a diagnosticar cuando el paciente le cuesta subir unas escaleras o subir una cuesta. Entonces es cuando acude y cuando consulta. Y este es otro de los problemas de esta enfermedad, que suele diagnosticarse en fases avanzadas, porque el paciente es el primero que no tiene conocimiento y no se alerta por los síntomas que tiene. Cuando ya la enfermedad progresa y va avanzando, afecta también al árbol bronquial. Aquí pueden ver ustedes estos vasos que se estrechan con respecto a estos otros vasos. ¿Qué ocurre? Que cuando el corazón trabaja de una forma forzada continuamente y tiene que pasar la sangre a través de esos vasos que son muy estrechos, está muy forzado. Entonces, el corazón derecho, que es el que tiene que pasar la sangre al pulmón, pues llega un momento en que claudica. Y en ese momento se produce lo que nosotros llamamos cor pulmonale. Hay muchas otras enfermedades que producen cor pulmonale, pero fundamentalmente el EPOC es la primera causa de cor pulmonale. ¿Qué le ocurre al paciente cuando tiene cor pulmonar? Pues tiene ingurgitación de los vasos del cuello, tiene el hígado, se encharca de agua, se encharca el abdomen, le crece el abdomen y le hinchan los pies. En esta fase de la enfermedad, además, como cuando crece el hígado, porque hay un aumento de volumen, pues tiene como distensión abdominal, tiene poco apetito, el paciente comienza a perder peso y es todo un círculo vicioso. En esta situación, pues hay que dar, además del tratamiento habitual del EPOC, pues algo para orinar, etc. Pero ya es en fases más evolucionadas de la enfermedad. Los pacientes desarrollan dos tipos, que llamamos nosotros fenotipos, pero bueno, como dos tipos de enfermedad, no sabemos a veces bien el motivo y en general hay una mezcla entre una y otra. Un grupo de pacientes son más con un predominio de enfermedad en el pulmón, en aquella vía aérea distal que les decía yo, que era como las hojas del árbol. Estos pacientes son generalmente delgados, les cuesta mucho respirar. Sería este paciente, que sería como una similitud que ponemos aquí, pues con el Quijote, ¿no? Otro grupo de pacientes, sin embargo, son más gorditos, son más azules, tienen más peso y serían como más parecidos a Sancho Panza, ¿no? Que es la comparación que trato de hacer aquí. No sabemos bien por qué se produce esta diferencia, pero casi siempre hay mezcla en el EPOC, casi siempre hay una parte de enfisema y una parte de bronquitis crónica que tenemos que utilizar técnicas muy sofisticadas para saber si es el EPOC o es EPOC o es enfisema y no tiene gran trascendencia a la hora del tratamiento. Solo en aquellos pacientes que tienen esta enfermedad hereditaria, que yo les comentaba previamente, con déficit de alfa-1 antitrisina, porque en esos pacientes sí que desarrollan claramente enfisema. Pero, en general, el EPOC, que es el 95%, tienen los dos componentes de la enfermedad. Es verdad que se comportan un poquito diferente. El paciente que tiene enfisema le cuesta mucho trabajo caminar, subir las cuestas,
lo pasa mal. El paciente que más gordito y que tiene POC, sus síntomas van a ser más de estar tranquilo, a veces incluso adormilado por una serie de circunstancias de la gasometría, etcétera, y tiene menos fatiga. ¿Qué hacer para no tener EPOC o para evitar la progresión de la enfermedad? Bueno, lo primero ya, como les comento, es la prevención. La prevención primaria. La prevención primaria, lo que decimos los médicos, es desde el principio, desde que uno nace, prácticamente, cuidando el pulmón, no fumando, no exponiéndose a cosas tóxicas, pero fundamentalmente no fumar. Y la otra prevención que estamos en este momento haciendo mucha campaña es hacer un diagnóstico precoz. Cuanto antes se diagnostique la enfermedad, mejor van a ir las cosas para todos. Prevención, evitar la exposición al tabaco, activa y pasiva. En este sentido son muy importantes y van a tener un impacto muy importante todas las leyes antitabaco. No sabemos en este momento, porque esto, los efectos de una ley, pues tardan, de una acción tomada de este estilo, pues tardan años en ver lo que se ocurre, pero ya sabemos algunas cosas, que es muy importante la decisión que se tomó. Y evitar la exposición a combustibles. Como ven ustedes aquí, pues no pasa nada si uno un día hace un churrasco o un día hace, pues se expone a un lugar cerrado donde hay humo, pero no de una forma sistemática. Es importante trabajar en un lugar sano, ¿no? ¿Qué importancia tiene que nosotros diagnostiquemos a esta enfermedad de forma precoz? Pues mire, aquí tienen ustedes, ¿no? Este es un paciente que no es susceptible al tabaco y que o no fumó o no le hace nada el tabaco. Ven ustedes que la función pulmonar sigue esta, no cae, hasta va cayendo un poco, todo el mundo estamos perdiendo función pulmonar, el pulmón es un órgano que a partir de los 25 años ya deja de crecer y va perdiendo función pulmonar, pero pasamos de los 75 con una buena función pulmonar. Cuando el paciente es un fumador y le afecta el tabaco, porque como comenté antes, no le afecta a todo el mundo, pues ven ustedes que empieza a encontrarse mal ya mucho antes. Pero si el paciente es un paciente que tiene enfermedad, pero abandona el tabaco, ustedes ven que esta función pulmonar no se pierde igual. Es decir, que se enlentece la enfermedad, se modifica el curso de la enfermedad. Y incluso, muy importante, cuando el paciente ya está en fases muy avanzadas de la enfermedad, como es aquí en esta zona, también deja de fumar y estupendo. No va a recuperar toda la función pulmonar, pero va a mejorar mucho. Esto quiere decir que en cualquier momento de la fase de la enfermedad y que nunca es tarde, hay que dejar de fumar. El dejar de fumar será enormemente importante para modificar el curso de esta enfermedad, aunque no sea totalmente reversible. Pero sí la modificaremos. El paciente tendrá menos tos, tendrá menos expectoración y su función pulmonar va a caer, pero no a esta velocidad. Entonces, siempre es el primer consejo que nosotros tenemos que dar a un paciente que fuma. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Pues la enfermedad, hay unos síntomas de alerta, como les comentaba previamente, generalmente edad mayor de 40 años, fumador o es fumador, o exposición a humo ambiental, que sería un pequeño subgrupo de pacientes, y que tiene síntomas como tos, como expectoración y como disnea. Disnea si la enfermedad está ya un poco evolucionada. No podemos decir que un paciente tiene POC porque tenga tos y porque tenga expectoración pues durante un mes. No, esto no es, esto puede ocurrirle a cualquier persona que tenga una gripe o que tenga cualquier problema. Diremos que puede tener una bronquitis crónica o un EPOC cuando el paciente tiene tos y expectoración durante 2 o 3 meses y esto se repite un año y se vuelve a repetir al siguiente. Son un poco los criterios de sospecha, ¿no? Y por lo que debemos de consultar. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Bueno, pues la enfermedad se diagnostica por una espirometría. Esta prueba es muy poco conocida. Todos ustedes conocen lo que es un electrocardiograma, seguro. Cómo se toma la tensión arterial, pero seguro que no conocen un espirómetro. Pero ahora tienen pues, muchos espirómetros en los centros de salud, en el hospital, en el CHUAC, tenemos muchos que nos visitan, pues ya saben cómo es, cómo son los espirómetros y cómo se grita allí sopla, sopla, generalmente. Es una prueba que a través de una boquilla se sopla y se mide la función pulmonar. Hay que colaborar, no es una técnica fácil, es necesario que el paciente colabore, entienda la maniobra
y que el enfermero o la enfermera que lo hace, pues que también esté entrenada. Y en este sentido, la estrategia EPOC está haciendo pues, un esfuerzo muy importante para que esto en los centros de salud y en todos los hospitales se haga esto y se haga pues, bien, ¿no? A veces la espirometría no se puede hacer el primer día porque el paciente se termina poniendo nervioso, etcétera, pero ya cuando vuelve el segundo día o cuando vuelve el tercero es un experto. Y eso, pues tenemos esa experiencia y es además a veces con anécdotas y muy simpáticas, ¿no? La espirometría además tiene otras aplicaciones, no es solo el diagnóstico, es muy importante para ver la evolución de la enfermedad, para cuantificar la gravedad, es decir, la espirometría nos va a dar lo grave que está el enfermo, para valorar la respuesta al tratamiento y también para ajustar la medicación, es decir, que es una prueba que tenemos hoy a nuestro alcance y que debemos de utilizarla. ¿Y cuál es el tratamiento ahora de la enfermedad? Bueno, pues el tratamiento de la enfermedad va a estar en relación con la gravedad de la enfermedad, como ocurre prácticamente en todas las enfermedades, y tiene que ser un tratamiento adaptado a cada paciente, ¿no? Cuando la enfermedad es muy leve y el paciente prácticamente pues, no tiene disnea y solo tiene tos y algo de expectoración y un poquito de obstrucción, generalmente lo que le decimos es que tome un inhalador cuando tenga problemas, que haga una vida sana y que no fume. Y con esto es probable que el paciente durante años no tengamos que hacer otra cosa si el paciente se cuida. Ya en una fase más moderada de la enfermedad, más grave, tenemos que recurrir a los inhaladores. Inhaladores que nosotros llamamos broncodilatadores. Estos broncodilatadores pueden ser un solo fármaco, pueden ser dos fármacos combinados, va a depender del paciente. Y es muy importante también algo que voy a decir. Cuando uno en la consulta a veces pregunta a los pacientes si usted no toma nada para esta enfermedad, no, no, yo es que no tomo ninguna medicación. Y después de un rato dice, ah, sí, sí que tomo inhaladores. Hay tendencia a creer que los inhaladores no es medicación. Los inhaladores son medicación y muy importante y tienen mucho efecto y afortunadamente son muy importantes porque cuando una medicación se toma por vía inhalatoria va hacia el pulmón y necesitamos muchísima menos dosis para alcanzar el árbol bronquial que cuando nosotros la tomamos por vía sistémica, en pastillas o en inyecciones. Hace muchos años, algunas de estas medicaciones que nosotros ahora damos como inhaladores, pues a los pacientes se le ponían en las urgencias, etcétera, por vía subcutánea e incluso en alguna ocasión pues por vía intravenosa o en pastillas. Hoy recurrimos continuamente a los inhaladores porque sabemos que son muy efectivos y que tienen muchos y menos efectos secundarios. Ya en una fase más avanzada de la enfermedad, tendremos que añadir otro tipo de tratamiento, que es tratamiento antiinflamatorio, esteroides inhalados, corticoides inhalados, que también van en los dispositivos para la inhalación. Y ya cuando el paciente está en una fase más grave, pues a los broncodilatadores tendremos que añadirle otros fármacos, como son la teofilina, el oxígeno, e incluso hablaremos aquí algo pues, de la cirugía. En todo este tema que yo les estoy hablando, desde leve a moderado, no puedo olvidar que hay que hacer siempre recomendar hacer ejercicio al paciente y en fases de moderado a grave hacer rehabilitación. La rehabilitación tiene un papel muy importante hoy en el tratamiento de esta enfermedad. Aquí tienen ustedes diferentes tipos de dispositivos, de inhaladores. Es muy importante. Por una parte, el fármaco, la medicina que lleva el inhalador y, por otra parte, el dispositivo. El paciente tiene que hacerlo bien, hay que instruirlo y él tiene que preocuparse de hacerlo bien, de conocer su dispositivo y de utilizarlo con las normas que le da el médico. A veces a algunos pacientes no les gusta pues, un tipo de inhalador, pueden ayudarse de cámaras, como por ejemplo este paciente. Esto ocurre fundamentalmente en pacientes que tienen más edad, pero puede ser una alternativa en algún paciente que tenga pues, ciertas dificultades. Hoy tenemos cantidad de inhaladores. Todo esto son auténticas máquinas que nos dan pues, unas prestaciones tremendas para fármacos simples, para fármacos combinados, para algunos de ellos pues, llevan dos fármacos, otros en el futuro van a llevar tres fármacos, etcétera. Y esto es lo que realmente está mejorando mucho el pronóstico de esta enfermedad y hace que esta enfermedad tenga un tratamiento
realmente muy efectivo y fácil de realizar, ¿no? En ocasiones también los pacientes nos preguntan por este tipo de nebulización. No está demostrado que sea mejor con los inhaladores y solo en pacientes muy ancianos o que tienen ciertas dificultades podría recomendarse. O incluso para algunos pacientes que se prescribe una medicación que no es habitual, como pueden ser pacientes que tienen pues, fibrosis quística, etcétera, pero es otro tipo de enfermedad en la que se puede dar antibióticos y todo, casi todo tipo de medicación. Pero en general, con los inhaladores que yo previamente les ponía, pues que son muchísimos, pues es el tratamiento base del paciente que tiene POC. Como les decía previamente, el ejercicio y la rehabilitación son fundamentales y ven ustedes aquí que es fácil de entender que la rehabilitación es muy importante. El pulmón está en esta caja. Esta caja, si esta caja tiene dificultades para expulsar el aire y para vaciarse, y yo entreno estos músculos que están alrededor de esta caja, evidentemente los músculos entrenados nos van a facilitar que el paciente entre y salga el aire. Es fácil de entender, es como una cosa muy mecánica. La rehabilitación fue una gran olvidada en este tipo de enfermedad, pero hoy sabemos que está teniendo muchísimo auge y que se va a implantar desde, ya la tenemos en especializada y también algunos programas de atención primaria. Y es importante que ustedes conozcan esto, es para sacar las secreciones, para expulsar el aire, se van a encontrar pues, muchísimo mejor. Evidentemente, nadie puede tener un fisioterapeuta todos los días en su casa, pero estos son ejercicios que hay que aprenderlos y hay que llevarlos a su casa y uno tiene que hacerlos en casa y tener este compromiso de hacerlos. Los pacientes que lo hacen bien realmente notan mejoría muy importante. Les puedo decir que hay pacientes que estaban en lista de espera de trasplante pulmonar y con la rehabilitación salieron de la lista y no tuvieron que trasplantarse de inmediato, por lo menos. Y esto es una cosa en la que quería hacer mucho énfasis porque está al alcance de todo el mundo. Hay otro tipo de tratamiento que también ustedes conocerán, que es el tratamiento con oxígeno, ¿no? Y a veces preguntan mucho a los pacientes por este tema. Bien, tener un EPOC no quiere decir que necesites oxígeno. El oxígeno tiene una indicación precisa. Y la indicación precisa es que hay que hacer una gasometría arterial, que no es una punción en vena, es una punción en la arteria, que es diferente y que duele un poquito más, que es por lo que lo diferencian a veces los pacientes. Y también tenemos, pues a veces, con el pulsioxímetro, medir la saturación de oxígeno cuando el paciente hace ejercicio. Si el paciente tiene unas determinadas cifras, que en este caso una presión arterial de O2 menor de 60 o de 55, va a tener indicación de oxígeno y le podremos ayudar con este tratamiento. Si esto no es así, el paciente no tiene que hacer oxígeno porque además no le sirve para nada. Y esto es un tema muy importante. El oxígeno, aquí ven ustedes, pues se lleva pues, por gafas, hay muchísimos dispositivos para ponerlo. Este es uno muy sencillo. Generalmente, lo que nosotros llamamos oxigenoterapia crónica domiciliaria es siempre con unas gafitas y de forma excepcional recomendamos esta mascarilla. Es excepcional. La mascarilla es generalmente para un paciente que está hospitalizado o un paciente que tiene otra enfermedad que necesita flujos muy altos. Generalmente, estas gafitas nasales son suficientes para proporcionar oxígeno. El oxígeno, además, hay que indicarlo a veces para estar en casa, pero también para salir a pasear. Y hay ya hoy muchísimas mochilas que ven ustedes que pueden llevar, que son cómodas. No todas las mochilas son iguales. A veces nos empeñamos en que nos den la mochila que es como la del vecino, pero no, porque la mochila tiene que tener una forma de dar oxígeno adaptada a cada paciente. Y no solo adaptada a lo que necesite de oxígeno, sino a la forma de respirar el paciente. Es decir, que hay formas de administrar oxígeno que no serían buenas para un paciente que está respirando con una frecuencia muy alta y, sin embargo, valdrían para un paciente que respira tranquilamente. Y esto es importante que ustedes lo sepan. El oxígeno también se puede, evidentemente, hay que tenerlo en casa y debe de permitir hacer una vida totalmente normal. Y aquí ven ustedes pues, muchísimos dispositivos que si ustedes entran a internet, la verdad es que son muchos y ni yo siquiera me los conozco todos, pero todos tienen prácticamente el mismo fundamento, de concentradores
a dispositivo a oxígeno líquido, y esto depende de cada paciente. Criterios gasométricos, lo que comentaba antes, pinchar al paciente en la arteria. Muy importante, a veces la indicación de oxígeno es temporal. ¿Y qué quiere decir que es temporal? El paciente tiene un problema agudo, no está bien, sale del hospital, necesita el oxígeno, pero a los 2-3 meses debemos de hacerle un control. Y si el paciente con la medicación mejoró, debe retirarse el oxígeno, no es necesario, ¿de acuerdo? Porque no sería efectivo. Muy importante también el cumplimiento. Hay que cumplirlo 18 horas, de 15 a 18 horas. Si nosotros no tenemos el oxígeno ese tiempo, no sirve para nada. Es decir, que el oxígeno no vale que yo tenga un catarro o cuando yo estoy mal, 2 meses o un mes, me lo ponga ese mes o me lo ponga 15 días. No, la oxigenoterapia crónica domiciliaria es un tratamiento que es para siempre, si está bien indicado, y que hay que cumplirlo, y fundamentalmente 18 horas, que debe de incluir siempre la noche, ¿no? Se ha demostrado que cumpliendo los 18 horas de oxígeno hay un aumento de la supervivencia de estos pacientes y también de la calidad de vida. Y no debería prescribirse en pacientes fumadores. Bueno, no debería, pero sí que sabemos que hay un grupo importante de pacientes que tiene oxígeno en casa y que fuman. Es un riesgo, porque es un riesgo de incendio, fundamentalmente, de explosión. Y tenemos alguna experiencia y publicaciones de que el paciente se quema y se quema la cara si alguien pues fuma al lado de un tanque de oxígeno. Nosotros aquí somos bastante permisivos, tengo que decirlo, pero hay países que no prescriben y no paga el sistema el oxígeno si se demuestra que el paciente es fumador. ¿Qué otros tratamientos? Voy a hablarles poco de otros tratamientos, pero bueno, hay algunos pacientes excepcionales que se puede hacer una cirugía reductora de volumen. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tienen un enfisema, fundamentalmente, pues hay un tipo de tratamiento que sacar un trocito de pulmón. Bueno, es temporal la mejoría, a veces es un puente al trasplante, no es un tratamiento muy infrecuente. Hay también otras valvulitas que se ponen en los bronquios, pero tenemos poca experiencia y tengo que decir que en este momento sería un tratamiento que yo prácticamente no indicaría o en circunstancias pues muy especiales. Y quizá lo más importante para un paciente en cuanto a la cirugía sería el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar es una solución, no aumenta la supervivencia, pero produce una calidad de vida, pues mejora mucho el paciente, ¿no? Pero esto no es un tratamiento para todos los pacientes con EPOC. Hay que tener menos de 65 años, de forma excepcional se trasplanta algún paciente que está muy bien, con cerca de los 70, y además de esa edad es muy importante no tener otras enfermedades porque es evidentemente una cirugía seria. Y cuando digo otras enfermedades es no tener una cardiopatía, hay que estar bien del riñón y hay que estar bien de otros órganos, cosa que a veces no es frecuente en el paciente que tiene EPOC. Algo muy novedoso también, poco frecuente, pero también hace unos años un paciente que tenía un fracaso respiratorio solo podríamos hacer este tratamiento en las UCIs, en la unidad de cuidados intensivos, colocándole al paciente un tubo e intubándolo. Hoy ya tenemos en las unidades de respiratorio pues estos respiradores que le ponemos al paciente con una presión positiva y pacientes pues los ventilamos con estos respiradores, se llama ventilación no invasiva, en las salas de neumología. Incluso hay salas especialmente preparadas para este subgrupo de pacientes que requieren este tipo de respiradores y que requieren una atención especial en cuanto a cuidados de enfermería, en cuanto a monitorización, etcétera. Pero ya algunos pacientes se lo pueden llevar para casa. Son pocos, pero sí tenemos pacientes ya con este tipo de respiradores en casa. Esto no es una CPAP, no es lo del sueño. Es una máquina muy parecida, pero es un respirador. Y esto también es una alternativa y es una novedad muy importante y se demuestra que mejora la supervivencia en un subgrupo de pacientes. No vale para todos. Tenemos que tener un determinado tipo de EPOC. Es decir, que no es la solución, pero sí para un grupo de ellos es importante.
¿Y qué ocurre además? Algo que es muy importante con el EPOC. Hasta hace unos años, como les comentaba al principio de la charla, se creía que tener EPOC pues es tener una inflamación, que esa inflamación se limitaba a los bronquios y al pulmón y que no tenía otra repercusión. Bueno, pues ahora sí que sabemos que además del pulmón, esa inflamación del pulmón repercute en otros órganos. Es verdad que el tabaco también es un factor de riesgo para tener enfermedad del corazón, enfermedad vascular periférica, enfermedad vascular cerebral. Pero parece que el que tiene EPOC, además del riesgo del tabaco para su corazón, tiene más riesgo su corazón por tener EPOC. Entonces, de aquí otra vez que volvemos a hablar que tratar la enfermedad, el EPOC, cuanto antes es muy importante. Además de las enfermedades cardíacas, el paciente con EPOC tiene otras enfermedades. Generalmente es un paciente con frecuencia, tiene depresión, ansiedad, porque no puede moverse y tiene otros condicionantes. Y muy importante, el paciente que tiene EPOC tiene riesgo de tener un cáncer de pulmón. Y esto es otro de los motivos muy importantes. El cáncer de pulmón se tiene porque es fumador, generalmente, en fumadores, de forma excepcional también lo tiene pacientes que no es fumadora, pero el tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón. Pero en estos pacientes, si además del tabaco tienen EPOC, el ser EPOC aumenta mucho más el riesgo de tener un cáncer. Y esto también es algo muy importante. Para finalizar la charla y contárselo de una forma breve, les quería contar un poco cómo es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es que nosotros tenemos unos pulmones que crecen hasta los 25 años. A los 25 años y ya antes, tenemos una exposición de nuestro pulmón al medio ambiente, al tabaco, fumador activo, fumador pasivo o en el medio laboral. Bueno, el pulmón sigue creciendo, pero se produce una inflamación que no da síntomas. ¿Cuándo ocurren los síntomas? Sobre los 40 años, que el paciente comienza con tos y expectora, pero como no tiene fatiga tampoco consulta. Pero sobre los 60 años o a lo mejor antes sí que necesita, pues dice, no, es que no me entra bien el aire cuando yo subo una cuesta, pero bueno, a lo mejor es por la edad, etcétera. Entonces, ese es el momento en que el paciente consulta a su médico, ¿no? Y ya tiene la enfermedad. Es decir, que pasamos mucha época de nuestra vida que teniendo la enfermedad prácticamente no tenemos síntomas, la enfermedad no se detecta de forma fácil, aunque sí ya hay inflamación en el pulmón. Es decir, que a los 40 años, aunque yo no tenga síntomas, si yo fumo, ya se inició un proceso de inflamación que se va a poner más tarde de manifiesto. De ahí, pues que prevenir lo antes posible el desarrollo de la enfermedad. Y ya para finalizar les quería dar pues un poco de unos mensajes para llevar a su casa, porque esta es una enfermedad que se puede llevar que pueden ustedes llevar a casa consejos fáciles, ¿no? Decirles que es una enfermedad que es totalmente prevenible, algo que yo no podría venir aquí a hablar de otras enfermedades. Esta se puede prevenir, tenemos nosotros las cosas en la mano. Y sobre todo la gente joven que les rodea tienen esto en la mano, ¿no? Los síntomas son poco específicos. Si fuma o has fumado y tienes tos y expectoras durante 3 meses, lo que decía antes, al año, durante 2 años consecutivos, hay que consultar. Y es bueno consultar porque podemos actuar sobre la evolución natural de la enfermedad. La espirometría es hoy una prueba que está al alcance de todos ustedes, que es muy fácil de hacer y que se la van a hacer en su centro de salud o en su especialista, ¿no? Y hoy hay avances muy importantes en el tratamiento que mejoran muchísimo la calidad de vida del paciente. El paciente, si se trata, tenía mucha disnea, no puede subir la cuesta, pero cuando se trata, viene a la consulta muy agradecido diciendo, ya puedo hacer una vida casi normal. Y esto, además de mejorar su calidad de vida por el pulmón, también va a mejorar su corazón, porque para el corazón saben ustedes que es muy bueno pasear y para otras enfermedades. Entonces, tratando el pulmón, también estamos tratando otro tipo de enfermedades pues, que son mortales, ¿no? Y entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es un diagnóstico lo antes posible. Y bueno, evidentemente dejar de fumar es difícil, yo soy consciente de ello, conozco a mucha gente que es muy seria, muy responsable y que le cuesta mucho dejar de fumar, pero deben de consultar en sus centros de salud porque hay unidades de tabaco y les van a ayudar a dejar de fumar.
Hay que estar concienciados para dejar de fumar. No hay ninguna pastilla que sea milagrosa, pero sí, si ustedes consultan a su médico, hay programas en atención primaria y en especializada que les van a ayudar a dejar de fumar. Y nada más y muchas gracias.